Estamos en los 44 minutos de este segundo periodo. Y vamos a jugar cuatro más, ¿no? Exactamente, cuatro más, Gerson. Perfecto. El esférico que está llegando sobre la posición de Lorenzo. Este es Pérez. No pudo Pérez. Está agotado, ¿no? Sí, están exhaustos los chicos. El Universitario que no para. Universitario que sigue corriendo. Ascuez, Romero. Y falta, nada que reclamar. Inteligente Chuquisuta, ¿no? Sí, sí, se lo lleva, muy bien. A María para el defensor de Universitario de Deportes. Falta sobre Nahuel Rodríguez. Le pone el brazo, ¿no? El codo ahí. Acciones detenidas entonces en este partido. Ahí está Chuquisuta amonestado. Era Romero, perdón, el que está amonestado, no Chuquisuta. A María para Guaywa. Otra María. Por reclamar. Ok, Paraguay va. Pone muy bien Soto. Cuidado con Soto. Te dije, Soto tiene recursos para quitar el esférico. Está Soto. Se va Universitario. Puede estar el empate. Puede estar el triunfo en todo caso. Está llegando Guaywa. Engancha Guaywa. Se quedó sin campo, sin pierna. Guaywa. ¿Qué va a hacer Guaywa? Estaba girando en el área. Se lo comieron tres defensores de Alianza Lima. Está llegando ahora. Saliendo la gente de Alianza Lima. Este es Jiménez. Haciendo la diagonal de Jiménez. El esférico para Nahuel. Deja el encargo para Cabero. Sigue atacando Alianza Lima. Otra vez por el costado izquierdo con Jiménez. Va a sacar el centro. Cuidado que puede estar Guadalupe Nina, que se cae con el esférico. Y va a salir rápido porque busca el tanto del triunfo. La gente Universitario. Quedan 3 minutos y segundos para que culmine este partido. Están empatados 2-2 en el clásico del fútbol peruano. Universitario de Alianza Lima. Está botando ese esférico Subiate. Es un lateral en ofensiva que va a corresponder a la gente Universitario y lo hace rápido, va porque va corriendo por ese sector José Cifuentes, el número 17, la botó el entrenador. No me parece eso. Creo que ya hay un equipo que está conforme con el empate, ¿no? Sí, de todas maneras. No, no me parece desde ningún punto de vista que el entrenador bote el esférico cuando el jugador ya estaba ahí para sacar el lateral. ¿Cuál es el mensaje ahí de ese señor que está ahí? Pero bueno. Guaywa. Gerson, la falta de Subiate, del zaguero de Alianza Lima, sobre Brian Horna. Hay un tiro libre para Universitario de Deporte que lo va a ejecutar Guaywa. Perfecto. Le va a pegar Guaywa. Universitario que no baja los brazos. Universitario que busca el triunfo. Ha subido Mateo Vera. Están los zagueros. O el zaguero de Universitario, porque Chuquisuta está en su campo. Le va a pegar Guaywa, balón llovido. Cuidado, estaba despejando por ahí la saga de Alianza Lima. Está corriendo con todo Soto. Busca el esférico. Está reventando con todo Pérez. El peligro que no pasa porque todavía tiene la posesión del esférico Universitario. Este es Pérez. No pudo Horna. Va saliendo Ascuez. Alianza que también busca el tercero. El esférico de parte de los aliancistas. Cruzado para quien va a llegar primero a la gente de Universitario. Era finalmente Nina. Quiere jugar rápido el arquero Universitario. Exigido para quién, para Delgado. Y va cortando la jugada Alianza Lima. Se equivocó. Cuidado que puede estar el tercer tanto de Alianza. Este es Guerrero, el balón de Guerrero. El disparo de Guerrero. Que le apuntó al camarógrafo que estaba detrás del arco. Estaba Arturo, ¿no? Se olvidó de la cámara y agarró la pelota. Sí. Dos balones en el campo. Este es Chuquisuta. ¿Qué va a hacer Chuquisuta? El balonazo, sí señor, como manda el libreto en los últimos minutos. Le mandó un pelotazo a la gente de Alianza Lima. Este es Ascuez. Quita muy bien la gente Universitario. Otra vez el balón, ¿para quién? Para Horna. Va a correr Horna. ¿Qué va a hacer Horna? A la marca está yendo Pérez. Horna con el esférico abierto por la banda derecha. Sigue con la posición del esférico Horna. Tres hombres a quitarle el esférico. Increíble lo de Brian Horna. A Brian Horna. Y ganó un lateral a favor de Universitario. Ya con lo último que les queda a los muchachos, ¿no? Con el concho, ¿no? Sí, ya todos extenuados. Va saliendo la gente de Alianza de lateral, de manos. Sin embargo, nuevamente reposó en la posición de Universitario. Cuidado con Universitario, cuidado con Guaywa, cuidado con Guaywa, cuidado con Guaywa. Estaba llegando abajo la gente de Alianza. Le quitó la etiqueta de gol este Delgado. El pase para Lario, 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 Lario en el área. Cuidado, le va a pegar quién, le va a pegar quién. Estaba girando Lario. ¿Qué hizo Lario? Se enredó Larios. Se quedó la gran oportunidad del tercer tanto para Universitario. Cortó muy bien Mateo Vera. El peligro que no pasa. Esta puede ser la última, Julio, porque ha cobrado un tiro libre a favor de Universitario. Este es el todo nada, ¿no? Ya con el tiempo prácticamente, sí, ya con el tiempo cumplido.
es la última acción de peligro que va a tener el partido, este la, clásico, ¿no? La tuvo Larios, ¿no? ¿Cuándo el árbitro nos dice que no? El árbitro nos dice que ha culminado el cotejo, el señor Bader Vázquez pitó antes de cobrarse la falta y el partido ha quedado empatado 2-2 Alianza Lima con Universitario en el clásico del torneo centenario. Perfecto, Gerson, muchas gracias también a Aldo Aquino que estuvo a Radio Campo. Buen partido, buen clásico, con todos los ingredientes que tuvimos y que fuimos testigos hoy a través de Panamericana Televisión, Alianza Lima 2, Universitario 2. Nos vemos la próxima semana con más. Buenas tardes.